Muchas gracias por estar con nosotros en el programa Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y todas las redes sociales todos los martes de 2 a 3 de la tarde, fuera de la costa este de los Estados Unidos. Iniciamos un nuevo programa el día de hoy con una nueva invitada y de hecho pues también tenemos aquí a nuestra queridísima amiga, escritora, autora de 2 libros y coordinadora de las guías internacionales 2019, Chicago y Santa Morales. Y también tenemos a una invitada especial que va a estar con nosotros más tardecito vía telefónica desde Chicago, la autora del libro Mi Perfecto Yo, Liz Arisbeth Rojas, quien nos va a estar hablando de su obra. Y pues tenemos un tema muy interesante el día de hoy, pero no puedo dejar pasar también a nuestra queridísima invitada que está con nosotros el día de hoy. Ella es autora de un libro que estamos justamente en este momento trabajando, que es un poemario que se llama El Palacio de Cristal. La señora María Auxiliadora Medina, bienvenida. Gracias, Alejandro. Es un honor para mí estar aquí en este momento. Y valga el tema que se va a tratar también, es un tema muy importante, pues. Y le doy gracias a Dios por haberme invitado y estoy aquí. Gracias, María. Bueno, quiero decirles, amigos, que la señora María pues ha estado muy inspirada en los últimos días, en las últimas semanas, de hecho antes de irnos a Chicago. Y pues gracias a Dios, como ella lo acaba de decir, ella está culminando un proyecto, un sueño que ella tenía. Y está muy bonito. Ya próximamente vamos a estar hablando de ello y pues vamos a invitarla otra vez para que venga y nos comparta. Así que queremos darle gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan en diferentes partes de Estados Unidos, de México, Colombia y en todo el mundo. Gracias por su sintonía. Recuerden enviarnos sus comentarios y sugerencias vía telefónica o lo pueden hacer también a través de todas las redes sociales, ¿ok? Y pues hoy vamos a hablar de un tema que ya se ha venido hablando, de hecho lo hemos venido desarrollando antes de que empezara este mes de octubre, que es el mes de la hispanidad o de la herencia hispana, que es la violencia doméstica o también conocida como violencia intrafamiliar. Un tema muy delicado, muy real, pero a la vez es algo que nosotros, cualquiera puede ser víctima de violencia, comprender y tomar las medidas necesarias para la prevención. Así que qué bueno que tengo a mi queridísima amiga Dana Morales, que está con nosotros, ya que ella publicó 2 libros acerca de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo se llama el primer libro, Dana? Se llama Lo que callamos como mujeres, rompiendo el silencio. Bueno, los dos se llaman Lo que callamos como mujeres, la diferencia es volumen 1 y volumen 2. En uno, volumen 1, rompiendo el silencio, se trata de, pues eso, de romper el silencio. Hablo de la violencia doméstica, la prevención y del por qué no nos gusta hablar sobre la violencia doméstica. Hasta hace unos días estaba hablando con otros autores y me dicen, es que hablar de la violencia doméstica es algo que todos hemos vivido, pero no queremos hablarlo. Es algo muy difícil porque no se ha superado. No. Y todos aún seguimos mirando como que hablo de la violencia doméstica y nos hacemos las víctimas, cuando yo siento que después de esa vivencia podemos salir a la luz y verlo de un lado positivo, porque ya como que tanta victimidad no es, como que no nos lleva a nada bueno. Ok, ¿y el segundo libro, Dana, de qué habla? El segundo habla de Ahora es el momento de tú misma, habla sobre la autoestima de la mujer, de cómo es sobresalir, y no solo es una... No solo es historia mía, también de otras mujeres, como lo es Minerva Melquiades, Jenny Amador, Santa Rodríguez. Son unas de las mujeres que han sobresalido y han mejorado el autoestima. Muy bien. Bueno, pues la violencia doméstica, como ya sabemos, es un fenómeno social, pudiéramos decirlo así, que ha ocurrido por muchos años, y en el cual las personas que son sometidas a este tipo, digámoslo así, de injusticias, son tanto mujeres primordialmente como hombres. Los porcentajes varían, pero en sí la mayoría son mujeres y ocurre en todas partes del mundo.
Entonces vamos a empezar con la primera pregunta siguiendo el patrón del programa que hicimos anteriormente. Las personas que no vieron el programa, la parte 1 donde hablamos sobre la violencia intrafamiliar, véanlo en YouTube. Vayan a YouTube y busquen la violencia doméstica, ahí van a encontrar la primera parte, esta es la continuación. Así que la primera pregunta que tenemos aquí, María, para todos nosotros y para nuestros amigos que nos están escuchando y mirando a través de Facebook Live, es ¿qué tan importante es hablar de la violencia doméstica o intrafamiliar, Dana? No, ¿qué tan importante es? Como le dije, lo tengo escrito en el libro y me gustaría compartirlo de ellos. Es importante porque debemos de enseñarles a nuestros hijos a sobresalir de lo que se ha vivido, la violencia doméstica, y cuáles son las cifras alrededor del mundo, las que están, y de por qué está pasando la violencia doméstica. A veces prejuzgamos a las personas que son nuestros victimarios, pero no sabemos del por qué ellos son así. Entonces, si no lo sabemos, siempre vamos a juzgarlo. Y por ende, si tenemos a terceras personas como son nuestros hijos, ellos se quedan con una incógnita y con un trauma. Entonces, ellos no saben del por qué se generó la violencia. Es importante hablar de la violencia, el decirles de dónde comenzó, para que ellos eviten eso, ya se eviten ser victimarios o unas víctimas. Para mí es tan importante dejarles saber, en este caso yo tengo a dos hermosos hijos, y pues no solamente ellos, sino que a todas las personas que nos rodean. Para mí eso es demasiado importante, y de esta forma también ayudar a más personas, a mujeres, como ya Alejandro lo dijo, pero también hay hombres que se callan. Estamos, dicen, somos los hombres, el género fuerte, y la vergüenza. El qué dirán, tanto como hombres o como mujeres, influye mucho en callarnos sobre la violencia doméstica. Muy bien. Pues Dana, yo veo aquí en tu libro, en la página 37, aquí está el libro, Lo que callamos como mujeres, la parte 1, Rompiendo el silencio, lo pueden mirar aquí. Tú hablas justamente relativo a eso, acerca del valor de la familia. Si hablamos de por qué es importante hablar de este tema, creo que los valores y los principios tienen que ver mucho, ¿verdad, María? ¿Usted tiene 4 o 5 hijos? 4. Háblenos cómo usted educa a sus hijos. La verdad que, a pesar de que vine de una familia pues bastante, como muy reducida a lo que era el diálogo. Siempre en una familia lo más importante es el diálogo. Pero como yo no vine en realidad de esa comunicación, pero a través del tiempo yo me vine dando cuenta de que la importancia para procrear una hermosa familia es a través del diálogo, la confianza que uno le debe dar a sus hijos, ¿ves? De que ella te sienta como su amiga y decirle esto es lo más importante para que tú puedas crecer en la vida. Okay. Y eso me ha ayudado mucho para que mis hijas vayan creciendo un poquito más con madurez. ¿Qué edad tienen? Pues la primera tiene 25 años, aún no se ha casado, está soltera, está en proceso. Y mi hijo varón tiene 22, está en su último año de la universidad. Mi tercera está en la universidad, tiene 18 años y actúa también con mucha madurez. Mi niña de 10 años también está ahí. Pero siempre la voy ahí, a pesar de la distancia que tenemos a través del internet, pues, que gracias a Dios está dando mucho. Entonces también me comunico mucho con ella y ahí la voy encaminando un poquito y diciéndole su proceso de desarrollo, que tiene que ir creciendo, cómo lo va a enfrentar ella y así, y la unión que tiene que tener, aunque esté largo sus hermanos de ella, tienen que estar siempre en comunicación y estar unidos a través de la... Sí, es muy cierto, la comunicación es muy importante. Pero a pesar de la comunicación, a veces nuestros hijos siempre nos van a tener esa desconfianza de no tener la claridad de decirnos, me está pasando esto, me está pasando lo otro, pero como madres yo siento que tenemos ese sexto sentido, sí, esa comunicación, y nos damos cuenta de cuando ellos están pasando algo. Mas, sin embargo, yo admiro mucho a usted el decir que a pesar de la distancia está en comunicación, porque habemos tantos padres que estamos con nuestros hijos físicamente, pero no nos conectamos, no sabemos qué están haciendo ellos. Entonces, eso siento que es
ahí también es algo muy importante que como padres y madres debemos de tener esa conexión, porque si no, pues nuestros hijos pueden estar siendo violentados en la etapa de la adolescencia, cuando empiezan su primer noviazgo, y no nos damos cuenta, porque estamos sin estar, siempre lo he visto. Lo he visto y lo digo así también. Sí, algo que yo siempre le digo, bueno, especialmente me enfoco más en las hembras, ¿verdad? Porque como tú sabes, como el tema lo sigue, somos como la más, lo tienen así como el, como que el sexo más débil o más vulnerable. Sí. Pero yo siempre les digo, si tú te ves siempre en tu espejo y te dicen, yo me amo, tú eres linda, tú eres... y no tienes que esperar o dejar que otra persona, te lo digo, te toque, porque tú eres dueña de tu propia vida y de tu propia, de tus propias ideas. Ve, entonces siempre las estoy motivando a eso, para que ellas vayan pensando de que es lo que ellas van a pensar desde su propia vida, lo que se van a crear en su imagen. Correcto. Y bueno, y así yo siento que he hecho un papel muy importante en cuanto a mis hijos. Claro que sí, pues cabe mencionar que la señora María es de Nicaragua, como lo había mencionado, y ella está escribiendo, bueno, ya está en la fase final de la publicación de su obra, que es un poemario justamente donde habla de la concientización del ser humano. Y siguiendo el mismo patrón, recuerden que estamos hablando de la violencia intrafamiliar para las personas que se están conectando, pero estamos enfocándonos básicamente en la raíz, en cómo podemos prevenir esto. Y aquí en el libro de Dana, en la página 44, relativo a esto, dice... las relaciones en pareja son muy bellas y a la vez decepcionantes, porque si en una relación se plantan buenos principios y valores, aquí Dana menciona algunos, el amor, el respeto, la lealtad, la confianza y la comunicación, como lo estaba diciendo la señora María desde un principio, pero por el lado contrario, si hay miedo, infidelidad, celos, entonces eso acarrea la violencia doméstica, lo que se torna en una relación tóxica. Háblanos de eso, Dana, por favor. Bueno, es algo, como te digo, no sé, para mí todo es importante tocar este tema, es importante porque cuando, como parejas, como en, ya estando en esa relación de pareja y tu esposo o alguna de las personas, bueno, en este caso lo voy a ver más del lado de la mujer, si nuestro esposo es infiel, pues por ende viene la desconfianza, nos baja la autoestima, nos ponemos mal, y entonces vienen esos celos, que celos y el machismo, lo voy a decir así, empieza ese argumento entre los dos, ¿no? De que no me monitorees mi teléfono, no me estés preguntando en dónde estoy, y una mujer, pues ya una vez que sufrió de la infidelidad, tenemos esa baja autoestima y estamos con ese pensamiento de que ¿en dónde está? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no viene? Y eso crea la violencia. Entonces, si dejamos pasar más adelante todo eso, va a llevar a una violencia a un nivel de un grado más alto en el que muchas de las mujeres somos víctimas y perecemos en ese aspecto. De hecho, pues me gustaría compartir algo hablando de esto de la violencia. Que fui a California con nuestra amiga Virginia Isaías, en el cual fui a capacitarme y encontré algo bien interesante. Yo no sabía que la violencia tenía, se podía medir, no sí, sabía. Sí. Entonces, pues bueno, nuestra amiga Virginia Isaías, quien es la fundadora de la Fundación Sobrevivientes de Tráfico Humano, gracias a ella traje este violentómetro y me di cuenta que la violencia se empieza a medir y a veces siempre nos damos cuenta de que ya estamos en un ciclo de violencia doméstica cuando ya avanzó, porque no podemos reconocer de cuándo está la violencia, empieza la violencia a un nivel más bajo, pues que es los factores son muchos y la educación para eso, y le digo la educación porque debemos de educarnos a nosotros como padres y por ende educar a nuestros hijos de cómo empezarse a dar cuenta que la violencia está empezando a nacer en cualquier relación, ya sea de amigos, de pareja, en el noviazgo, en la familia. Es muy importante educarnos en esa parte. Correcto, Dana. Pues ahí entra la parte primordial. Fíjense en este libro de Dana que ella nos está compartiendo. Esta información es un extracto de lo que estamos compartiendo y vamos a seguir hablando de esto porque este es un tema muy largo. Ahora, ya sabemos que la violencia ocurre en diferentes lugares, tanto afecta como a padres como a hijos. Obviamente las secuelas pueden ser muy duraderas dependiendo si son fisiológicas o psicológicas.
Pero me gustaría ponerlo de este plano, ya que se ha hablado mucho de siempre de las consecuencias y las secuelas que trae. Pero aquí vamos a ponerlo en un plano tanto espiritual como en un plano terrenal. Y esto es para que ambos lo entiendamos. He visto muchos programas, he leído muchos libros acerca de este tema, pero hay algo bien interesante y tiene que ver con lo que Dan acaba de decir y lo que María también está compartiendo. Si nosotros nos enfocamos en el plano terrenal, debemos de entender algo. La violencia es un hábito que se crea, óiganlo bien, porque nuestros padres nos modelan algo a nosotros. Es decir, no nacemos violentos, nos hacemos violentos como un hábito que se crean. Y recuerden que básicamente los hábitos se crean en un periodo de 21 días, tanto los negativos como los positivos. Entonces lo que nosotros absorbemos desde nuestra niñez hasta nuestra adolescencia es lo que nosotros desarrollamos obviamente en nuestra madurez. Eso es viéndolo ya en un plano obviamente ya más terrenal. Entonces se crea ese hábito y por eso es que las personas optan por ser agresivas. Ahora, Dana estaba hablando del miedo. Claro, el miedo infunde desconfianza, inseguridad, los celos, que son emociones negativas, y trabajan mucho en eso. Y hay una observación bien inteligente que les puedo hacer ahora, para las personas que ya han sido o han pasado por esto, porque este es un proceso que se vive de violencia, como Dana lo estaba diciendo. Para los que ya lo vivieron y ya lo han superado, y para las que lo están viviendo, porque hay alguna persona que lo está viviendo ahora y que nos está mirando y que por miedo no dice nada, o hay un hombre que también lo está viviendo, pero que por miedo no dice nada, déjenme decirles que usted, nadie más que usted se puede hacer más daño. Nadie le va a hacer más daño a usted que usted mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, hablando de principios y valores, cuando nosotros no nos amamos, cuando no nos respetamos, entonces surge la violencia. ¿Por qué? Porque si yo me valoro y me amo como soy y me acepto, y tengo una pareja que no me acepta como yo soy, entonces, ¿qué yo hago con una persona que no me acepta como soy? Al entender que esa persona tampoco se acepta como es, porque lógico está, si tú te amas y te respetas, tú te vas a dar el valor. Y muchas mujeres que nos están mirando y nos están escuchando, tanto hombres también, no tienen ese valor de aceptarse tal y como son, y por eso sufren. Esa es la cruda realidad de este tema. Y ahora déjenme decirles otra cosa también. La mayoría de las mujeres, óiganlo bien, de las últimas investigaciones que han hecho psicólogos y científicos acerca de este tema, la mayoría de las mujeres que han pasado por este proceso se han acercado a personas conocedoras del mismo, en este caso psicólogos, y fíjense lo interesante, la mayoría traen cáncer de mama, cáncer en la matriz. Son personas que están sumamente estresadas y tienen cualquier tipo de degeneración patológica o fisiológica. ¿Por qué? Bien sencillo. Cuando usted está pasando por este proceso de ser violentada por su agresor, o en caso de los hombres al revés, hay un momento en que uno retiene tanta energía. Recuerden que somos en principio luz. Y toda esa energía se retiene en el sistema nervioso central del cuerpo. En este caso voy a hablar de dos: la rabia y la ira, inconscientes, que eso se retiene y eso se va acumulando, a veces por la impotencia, por el miedo de no querer sacarlo, de no querer denunciarlo, que porque todavía lo quiero. Y entonces llega un momento que todo eso se acumula en el cuerpo, materialmente, y entonces se manifiesta. Entonces las personas no solamente sufren de violencia física, de violencia sexual, de violencia psicológica. Dana tiene en su libro la violencia financiera también. Pero lo interesante de esto también es entender que todo el daño que la gente se hace a sí misma, como se lo repito, es porque lo permiten. Entonces las personas llegan a las personas que están tratando estos temas y entonces les dicen, ¿sabe qué? Yo tengo esto, tengo el otro. Claro, porque se va degenerando, es decir, todas esas emociones que van retrayéndose dentro de sí mismos internamente, lo van acumulando y se va desarrollando en una enfermedad patológica. Y es un fenómeno o algo así que está pasando ahora. Entonces no solamente la mujer o el hombre se destruye a sí mismo por la desvaloración, la infravaloración, la falta de amor propio, sino también porque traga todo eso y lo retiene y eso le hace mucho daño. Entonces creo que eso también debemos de estar conscientes, amigos. Dana y yo concordamos mucho en de las víctimas y todo eso. Mire, yo creo que no hay víctimas aquí. Se maneja así porque es un término social que se maneja en el mundo, pero hay que entender otra vez lo mismo. Si Dios nos mandó al mundo es porque venimos con una misión, y nuestra misión es amarnos a nosotros mismos, María, como amar a nuestro prójimo. Pero entonces nosotros, cuando no nos amamos, ¿cómo vamos a amar a los demás? Y es un principio bíblico.
Usted nos puede hablar un poco de eso, yo creo. Sí, sí puedo, porque, bueno, en principio es una de las leyes más poderosas que hay en nuestra, en nuestro libro sagrado. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo. O sea, es una gran ley, una ley que te da mucha, mucha energía, además, que te llena de alegría y de emoción, porque si tú das, luego se te va a devolver para atrás y lo recibes nuevamente. Y pienso de que cuando hablamos de personas así, que están con ese pensamiento negativo de del fracaso, de la culpabilidad más que todo, porque si tú le hiciste daño a alguien, luego tu mente te devuelve y te dice, yo te hice daño, y se autocastiga a sí mismo. Te dice, yo te hice esto y ahora la vida me está castigando y tengo que pagar lo que yo hice. Hay personas que están pensando así. Correcto. Y eso se llama autocastigarse a sí mismo. Y sí, es un gran daño que se está haciendo a sí mismo. Claro, se flagelan a sí mismos, como dice María. Sí. Y eso es bien interesante, María, porque todo está relacionado. Todo. Y fíjese, aquí tenemos otra pregunta que Dana nos formuló. De hecho, son dos. Las voy a leer y vamos a dejar que Dana nos las explique. La primera, ¿cómo identificamos cuando se inicia la violencia y cuáles son los tipos más comunes? Esa es la primera. La segunda, ¿cuáles son las secuelas y las consecuencias de la violencia doméstica, Dana? Bueno, les voy a compartir todo eso. Lo tengo en el libro. A pesar de que lo he leído bastante, me sobrecargo de la información, pero me gustaría que repitieras la pregunta. ¿Cómo identificamos cuando se inicia? ¿Cuáles son los primeros factores que identificamos en nuestra pareja o nuestro cónyuge? ¿Y cuáles son los tipos más comunes? Bueno, ¿cómo lo identificamos? Pues cuando empiezan esas agresiones, las prohibiciones más que nada, nos empiezan a decir, ¿en dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A dónde vas a ir? Y económicamente nos dice, ¿por qué te gastaste? ¿En qué te gastaste el dinero que te dejé? Este dinero es mío, yo trabajé, o cosas así, que no le dejan. Cuando a veces sentimos esa sobreprotección, a veces sentimos, yo te acompaño a tal lugar, yo te acompaño con los niños, si hay niños pequeños, yo te recojo de la escuela, como mujer, y cuando te voy a meter el autoestima, como mujer que tenemos el autoestima baja, decimos, este hombre realmente me quiere, realmente me ama y por eso se preocupa tanto por mí. Mentira, eso es un inicio de violencia doméstica, porque nos empieza a prohibir poco a poco y nosotros por ende estamos dejando poco a poco que nos vaya prohibiendo, nos vamos haciendo sumisas y dependientes de él, lo cual a veces yo no lo identificaba. Ahora en mi conciencia y en mi madurez analizo todos esos tipos, son como, ya lo había hablado y lo aprendí con Virginia, las banderas rojas, de ya sea en cualquier noviazgo o relación que está iniciando. Y la segunda, ¿cuáles son los tipos más comunes? Antes de irnos a una pausa, por favor. Claro, los tipos más comunes de violencia doméstica, de la violencia doméstica, son el maltrato físico, el psicológico, el económico y la violencia sexual. Son los cuatro más comunes que yo creo que todo el mundo ha tenido una experiencia de alguno de ellos. Okay. Y esos temas los tenemos bien desarrollados en el libro de Dana, claro, amigos, sí, y amigas, para las personas que quieran saber más acerca de este tema. Y vamos a mencionar otros libros más adelante, ¿ok? Más adelantito vamos a mencionar otros libros. Y pues si se dan cuenta, es un tema con el cual muchas personas se identifican y siempre buscan un auxilio o alguien que les dé la información. Y más tarde vamos a proporcionarles algunos números telefónicos donde se pueden conectar y pueden pedir ayuda. Así que vamos a regresar en unos momentos, vamos a hacer una breve pausa y volvemos.
Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Regresamos a su programa Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre y quiero darle las gracias a cada una de las personas que se están conectando de diferentes partes de Estados Unidos y del mundo. El tema del día de hoy es la violencia doméstica. Estamos dando la continuidad al programa que hemos venido compartiendo días anteriores. Así que estamos haciendo alguna serie de cuestionamientos, pero ya tenemos en línea, vía telefónica, a nuestra queridísima autora del libro Mi Perfecto Yo, desde Chicago, Liz Arisbeth Rojas. Buenas tardes, Liz, bienvenida. Muy buenas tardes, Alejandro, y a todo tu equipo, Dana. Muy buenas tardes. Hola, Liz, ¿cómo estás? Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Esta invitación, tu madre, y vamos a subir tu hermano, a los micrófonos tu vecino que tenemos para que podamos escucharte mejor y nos puedas escuchar. Y pues tenemos el honor de tenerte en este programa vía telefónica y vamos a recordar un poquito de lo que hemos venido haciendo con Liz. Para las personas que no saben de ella, Liz publicó un libro que se llama Mi Perfecto Yo, donde habla de los 72 días de transformación, justamente con lo que estamos hablando relacionado a cómo aceptarnos, desarrollar el empoderamiento dentro de nosotros mismos para ayudar a otras personas. Y Liz, a través de su obra, nos describe durante estos 72 días cómo podemos tener una transformación. Liz, háblanos acerca de este libro, qué te inspiró a hacerlo y cuál es el mensaje que tú tienes para las personas que nos están mirando y escuchando. Bueno, mi libro principalmente es muy adecuado al tema que hoy estás hablando de la violencia doméstica. No he pasado aparentemente en una violencia doméstica personalmente, pero sí estuve
siendo mentalmente abusada, abused. Y este libro no tiene mucho que ver con el tema, porque en sí no me inspiré en la violencia doméstica, pero sí tiene mucho que ver con las personas que están pasando por ello, ya que les da la herramienta de cómo fortalecer y transformar su vida de caos a convertirse en una vida de milagros. En este libro puse 72 días de transformación, en donde tengo consejos que pueden ayudar a transformar a las personas que están pasando por cualquier tipo de violencia a una vida de encendiendo su propia chispa divina, su propio Dios interno, a transformar su vida en una vida de milagros. Estaba viendo tu programa hace unos minutos desde que empezó, Alejandro, y estoy muy de acuerdo contigo y con Dana de que nadie somos víctimas, que nos tomamos esa posición. Y en mi libro hay una página en donde yo les digo, muchas veces nos quedamos en esa posición de víctima porque estamos sacando un provecho de esa posición, pero debemos de transformarnos, hacer poderosas personas que tengan control de su vida, de su destino y sobre todo de su futuro. Es muy triste depender y estar bajo el yugo y hacerse víctima y decir, es que él me maltrata, es que él me golpea, es que no encuentro ayuda. Y creo que aquí, en cualquier parte del mundo, si la persona se conecta con su propio Dios interno, va a encontrar la ayuda que necesita, sea como sea. Dios nunca lo va a desamparar a uno, uno nada más tiene que pedírselo con todo su corazón y con toda su alma, y estoy segura que ese Dios en el que la gente cree, ese Dios puede ayudarlos a encontrar la manera cómo salir de esa violencia. Hace ratito escuchaba a Dana y me encantó algo que dijiste. Muchas veces la violencia es de una manera tan sutil que no nos damos cuenta que existe. Y cuando ya estamos muy envueltos, es cuando dices, ¿qué hago aquí? Y como le digo en mi libro, corre. Corre tan pronto te des cuenta que estás en una situación como esa. No te quedes ahí. Sal corriendo, pide ayuda. Busca ayuda entre muchas veces. Nos da pena pedir ayuda entre los familiares, muchas veces entre los amigos, no nos atrevemos a decirles que estoy en una situación. Y te voy a contar muy brevemente, Alejandro, para que el público sepa que cuando escribí mi libro, estoy escribiendo con mi alma. Antes de conocer a mi esposo, que Rigoberto Román, que ustedes tuvieron el gusto de convivir con él. Sí, claro. Él, mi tercer esposo. Estuve en una relación y yo llamo que esa relación fue la más tóxica de todas las relaciones en las que yo he estado. Esta persona es un, y no digo nombres porque de verdad, pero es una persona que estuvo en la Marine, y cuando tú conoces a alguien que es veterano de guerra, tú piensas en alguien con integridad, con valor, con seriedad, con firmeza. Aparte que era mucho más grande que yo, entonces yo pensaba, wow, yo no... Por fin encontré a alguien que realmente quiere salir adelante, y empecé a ver que esta persona tenía un poco de bipolaridad, pero yo decía, es okay, con todo lo que yo tengo le puedo ayudar. Ya, yo creía que podía hacer algo. Y empecé esa relación, empecé a ver que de repente me levantaba un poquito la voz y ya no me empezó a gustar. Trataba yo de ser muy amable y de tener mucha compasión, porque soy una persona de amor y compasión, y trataba de tratarlo muy bien. Pero entre más bien lo trataba, más levantaba la voz. Y muy sutilmente me decía, es que yo estoy acostumbrado a esto. Es que yo soy americano, por eso. Y entonces ahí empezaba ese tipo de violencia mental, ¿no? Ese tipo de violencia discriminatoria, de que yo soy esto, es que yo soy lo otro. Entonces, en el momento que me di cuenta, yo le decía a mi asistente, que ustedes tuvieron el gusto de conocerlo, también le decía, ¿sabes qué, mijo? Ya estaba yo en engagement con esta persona, ya había un compromiso serio. Y yo le decía, ¿sabes qué? Dentro de mí hay un gut feeling, un sentimiento interno
que no eres la persona correcta. No sé qué es, pero de dentro de mí. Y recuerdo que fue en mayo, un poquito antes de mayo, y le pedí a Dios que me enseñara la verdad. Por eso te digo que si la persona cree firmemente en cualquier religión, en cualquier Dios, ¿verdad? Y se acerca a eso, puede encontrarlo. Yo le pedí a mi Dios que me enseñara la verdad. Y gracias a Dios me enseñó que esa persona estaba chileando, estaba la persona con la que él andaba por muchos años antes de conocerme y todo. Ella se contactó conmigo y me lo dijo. ¿Sabes qué? Yo sé que existes y esto y el otro. Y dije, ay, gracias a Dios que vi la verdad. Entonces, hay muchas maneras muy sutiles de ser víctimas de violencia, pero no podemos ser víctimas nosotros de nuestra propia violencia a nuestro propio ser. Tenemos que salir, tenemos que empoderar nuestro perfecto yo, tenemos que alumbrar esa chispa divina, tenemos que reconsiderarnos cada día como un ser perfecto, divino, que tenemos una misión, que simplemente tenemos que tener el valor. No es fácil, a toda tu audiencia te lo puedo decir, no va a ser fácil, pero vale la pena, porque cuando tú lo haces, tú puedes lograr tus sueños, así como yo logré que mi libro estuviera hoy en manos de muchas personas y esté empezando a transformar la vida de muchas personas. Así ellos pueden salir de esas relaciones tóxicas, violentas, y brillar en cualquier área de su vida que ellos deseen, poniendo su propio negocio, inspirando a otros con su experiencia, escribiendo un libro, dedicándose a sacar y pulir lo más bello de ellos. Mucha de esa gente que está dentro de una relación de violencia doméstica tiene mucho talento, pero tiene el miedo. ¿Por qué? Porque su agresor lo ha hecho sentir que sin él no vale nada. Y todos valemos mucho por ser hijos de Dios, sin importar cuál sea la religión. Solamente tenemos que tener el valor de decir hasta aquí. Como lo digo en mi libro, un día toqué fondo y dije, a partir de aquí, nunca más mi vida va a volver a ser igual. Y las personas tenemos que tocar fondo. Y cada uno determina cuándo es cuando toca fondo. Pero el día que alguien toca fondo y dice, nunca más mi vida va a volver a ser igual, créemelo. Tú empiezas y el universo se confabula a traerte y cambiarte tu destino completamente. Muy cierto, Liz. Bellas y hermosas palabras inspiradoras. Yo creo que tocaron el alma de todas las personas que nos están escuchando. Y personalmente quiero darte las gracias una vez más por compartir desde ese gran corazón que tienes ahí, en ese pecho que yo sé que no te cabe, porque es tan grande, tanto amor que emana de ti, Liz. Y no solamente lo digo yo, aquí tengo el libro de Liz Arisbeth Rojas y fíjense, tiene algunos testimonios de todo lo que ella ha venido sembrando, ahora lo está cosechando. Y aquí al final del libro vienen varios buenos comentarios de todas las personas que ella ha tocado el corazón y drásticamente ellos han cambiado su vida. Que en este caso tenemos a Liliana Chaires, presidenta de Chaires Income Tax. Ella dice, mi gran amiga Liz, así como ella encontró su perfecto yo, también me ha ayudado a encontrar el mío. Una persona clave e importante para mi éxito. Cada consejo y palabra me han ayudado a construir y fortalecer mi negocio. Me ha enseñado a valorar y apreciar cada situación, siempre aprendiendo de esta gran maestra. Me siento muy afortunada de conocer este ser tan maravilloso, mi perfecto yo, el último perfecto yo para definir a una persona auténtica, real, sin perjuicios, un gran ser humano que todo te lo da con el corazón en la mano. Muy, muy bueno, Liz. De mi parte, yo te admiro bastante. Yo te conocí esta vez que fuimos a Chicago y créeme que hasta ahorita yo te escucho y me transmites una paz y te admiro bastante de todo lo que has sobresalido. Leo tu libro y yo cuando lo leo le comento a Alejandro, me siento tan conectada contigo. Tus 72 días para son como si yo las hubiese vivido también. Eres algo que me inspira a seguir todos los días. A ver,
vez, Liz, estás transformando drásticamente la vida de muchas personas gracias a tu bello mensaje que estás trayendo a la tierra. Y pues de eso estamos hablando el día de hoy, Liz. Bueno, ahora que hemos tocado esto, me gustaría que nos compartas brevemente para las personas que están interesadas en adquirir tu libro, ¿dónde lo pueden conseguir, además de la editorial? Bueno, lo pueden conseguir ahí con la editorial, lo pueden conseguir directamente conmigo y se los mando autografiado con un mensajito de mi corazón, de mi alma. Me conecto con su alma de esa persona y le mando un mensajito. Mi número de teléfono es el 773-619-4537 y también en mis redes sociales, que es la más fácil manera de que me conecten. Estoy en Facebook como Liz Arisbeth Rojas y como Energía del Corazón Cósmico, que es mi negocio. Entonces ahí me pueden contactar, mandarme un mensaje y yo con gusto se los puedo enviar a cualquier parte del mundo. Claro que sí, Liz, muchísimas gracias. Vamos a reafirmar su número telefónico. Dana, por favor, para las personas que no escucharon o no tomaron lápiz y papel para tomar nota, ¿cuál es el número, por favor? Claro que sí, es el 773-619-4537. Liz Arisbeth Rojas, como ella ya lo dijo, en Facebook o en todas las redes sociales como Instagram y WhatsApp. Entonces, pues, por favor, contactarse con ella. Les aseguro que su libro, hay mucho que encontrar en ese y que conectarse con tal. Ok, mi perfecto. Yo, si lo desean autografiado por la autora, comuníquense con ella. Y pues, Liz, siguiendo lo que tú estás haciendo, ya sabemos que tienes tu negocio propio, que estás, obviamente, con tu libro y tienes otros proyectos en mente. ¿Cuál es tu próximo proyecto, Liz? Bueno, uno de los próximos proyectos míos es impactar a nuestra comunidad hispana con mi próximo libro. Así como fue mi perfecto yo, tengo 5 libros que ya han sido escritos pero no publicados. El primero publicado gracias a toda tu colaboración, a tu equipo, y infinitamente creo que fue Dios quien me puso a ti en contacto, porque de otra manera ese libro seguiría aquí acumulado en mis notas sin estar compartiéndose con el mundo. Mi próximo libro va a ser sobre cuarzos. El título ya lo tengo, pero por cuestiones de que todavía no estamos no lo podemos publicar el título del libro, pero es sobre cuarzos y cristales, sobre la energía, cómo la gente puede beneficiarse no nada más con traer un cuarzo, pero que tenga el conocimiento. Yo creo que una de las cosas que he hecho en mis últimos 20 años es invertido en muchos estudios para hoy poder compartirlos con el mundo. Estoy certificada en avanzado maestro de cristales, también como sanador de cuarzos, como sanación de cuarzos, todas estas certificaciones, y creo que eso me da una información que es necesaria que nuestra comunidad la sepa. Yo creo que hay mucha información en inglés, pero no tanta en español. Y hay mucho mito, hay mucho misterio, hay mucha creencia o desinformación sobre realmente qué son los cuarzos y cómo puedes aplicarlos a nuestra vida. Hay mucha limitación por parte religiosa. Las personas, muchas me encuentro que me dicen, no, es que mi religión no me permite usar cuarzos. Y si... quiero empezar este libro, o más bien empecé hace 5 años este libro, diciendo la parte bíblica, que las personas sepan en qué parte de la Biblia vienen los cuarzos y cuál es el poder bíblico, para así empezar rompiendo esos esquemas limitantes religiosos. Ese es uno de mis próximos proyectos que ya estamos trabajando junto contigo para llevarlo al mercado, llevarlo al público en tu próxima visita a Chicago, que sería en marzo. Todavía el día por el release o el lanzamiento está, ya lo tenemos tú y yo, pero todavía lo tenemos guardadito hasta que todo esté seteado para poderlo compartir con el público. Pero sí les recomiendo que no se lo pierdan. Es un libro que no nada más te va a enseñar que el cuarzo rosa, por decir algo, es un cuarzo para la tranquilidad, para el amor, pero también energéticamente, físicamente, mentalmente y espiritualmente, ¿en qué te ayuda ese cuarzo?
Muy bien, Liz, muy interesante, ¿eh? Ya nos dejas intrigados, ya lo queremos ahora, y pues ansiosos de leerlo, y pues también Mi Perfecto Yo, que lo tenemos aquí en pantalla, para las personas una vez más que deseen adquirir este libro, comuníquense por favor con la autora, toda la información queda grabada a través de Facebook Live y en nuestro canal en YouTube también, y obviamente en la información que aparece en pantalla. Bueno, Liz, pues te damos las gracias, claro que sí, te vamos a ver próximamente en marzo, allá en Chicago del 7 al 10, nos vemos primero Dios, y me gustaría saber si tienes algún mensaje que quieras dejarle a nuestra audiencia y a nuestro bello público. Sí, yo creo que dentro de mi libro hay una página que se llama uno de los días que está referente a la salud, y cuando es la salud quiere decir la salud física, mental y espiritual y económica. En ese libro hablo de mantras y de repeticiones que las personas pueden hacer, pero lo que quiero dejarles saber, si alguien nos está viendo y está pasando por violencia doméstica y no sabe qué hacer, no sabe cómo salir de ahí, lo único que tiene que repetir es: yo soy poder, yo soy hija de Dios, yo soy amor, yo soy sabiduría. Y todo lo positivo después del yo soy son mantras de poder, porque el yo soy es una palabra muy poderosa dentro de la Biblia y es un nombre de Dios. Cualquier cosa que le pongan positivo adelante del yo soy les va a ayudar a transformar su realidad y que no se estanquen en la realidad que están viviendo en este momento, que busquen cómo vivir una realidad diferente el día de mañana, sin importar cuánto tiempo les tome esa transformación. Que no la vean tan lejana o tan imposible, simplemente que la hagan. Muchísimas gracias, Liz, tan impactante y bello mensaje. Pues bueno, esperamos tenerte en otro programa. Gracias por estar con nosotros de parte de todo nuestro equipo de producción en Nueva York y Nueva Jersey. Te agradecemos infinitamente. Y pues bueno, Liz, nos estaremos comunicando contigo muy prontamente y esperamos también ese nuevo libro. Claro que sí, muchísimas gracias, un besito a Dana y un gran abrazo a ti y a la persona que apenas la estoy conociendo hoy, pero pues un gran abrazo desde aquí, desde Chicago, y que Dios me los bendiga y mucho éxito en su programa. Okay, gracias, saludos a todos en Chicago. Gracias, Liz, igual. Hasta luego. Chao. Bueno, amigos, acabamos de recibir esta fresca, impactante información. Yo creo que los mensajes de Liz a todos nos tocan, a todos nos llegan en algún momento. Y pues ahí acaba de hacer muchas afirmaciones que nosotros hemos venido haciendo. Pero volvemos con Dana. ¿Cuáles son las secuelas y consecuencias de la violencia doméstica? Las secuelas y consecuencias de la violencia doméstica, Alejandro, son muchas, y las que comparto también en el libro son algunas de todas las que hay alrededor del mundo, como la ansiedad, aislamiento, baja autoestima, estrés, depresión, desorientación, agresión hacia los hijos, que es uno que afecta bastante y que por experiencia la he superado. Es sentimientos de culpabilidad, lo que ya la señora María nos decía, sí. Y también tenemos incertidumbre, dudas e indecisiones, bloqueos emocionales, falta total de esperanza, impotencia. Se crea el síndrome de la mujer maltratada, que es parecido al síndrome de Estocolmo, donde uno se identifica con la figura de depender y de valor, en este caso al marido. Trastornos alimenticios como la anorexia o bulimia, falta de sueño, frecuentes trastornos de alcoholismo, drogas y otros vicios más. Son algunos de los que comparto, pero yo sé que hay más todavía. Es indagar más en el tema, es educarnos y, como lo dijo nuestra querida Liz, darnos la oportunidad y no quedarnos estancadas en ese presente. Claro. Que debemos de seguir adelante. Yo tenía un poquito de comentario sobre eso. Yo escribí un poquito de eso, donde digo de que nosotros tenemos no podemos permitir que entren en nuestro territorio, porque nosotros somos dueñas de nuestro propio territorio. Tú lo leíste, ¿verdad? Sí.
Sí. No le podemos dar lugar a alguien de que entre a nuestro territorio porque es único, nadie lo puede tocar. Pero lamentablemente, digamos que el 80% de nosotros las mujeres no hemos llegado todavía a tener esa visión de que somos seres humanos igual, de igual a igual al hombre, porque Dios nos creó iguales, a imagen y semejanza. Pero con el tiempo hacia atrás, si nos volvemos hacia atrás, como que desde ahí el hombre creó ese poder de decir somos dueños y señores de ella, sin pensar en los sentimientos, solo en creer de que somos propiedad, así lo tenían, como propiedad de ellos. Lo que pasa que, bueno, en este proceso que he tenido de información, he visto que transversan la información de la Biblia y todos nuestros líderes religiosos lo hacen ver de otra manera. Lo digo, me tomo este valor de decir eso porque he estado con pastoras que hablan sobre la violencia doméstica y hacen ver la claridad de que no es como lo dicen nuestros líderes religiosos, independientemente cualquier religión. Entonces a veces las mujeres nos ponemos sumisas en esa parte y decimos, es que la Biblia, es que el pastor nos dice, o es que el padre de nuestra iglesia. No, yo creo que es más valorarnos, darnos amor propio y levantar nuestra autoestima y romper el silencio, como yo lo digo, y pues seguir adelante. Seguir adelante, como nuestra Listo comparte también su perfecto yo. Y pues de todo esta de estas vivencias sacar algo positivo, seguir adelante. Bueno, les voy a compartir algo bien rápido que muchos se preguntan y me lo han preguntado exactamente, el listoncito púrpura o el color púrpura. Bueno, es en símbolo sobre el Alzheimer, lupus, fibroma, cáncer cáncer pancreático, cáncer testicular, cáncer de tiroides y la violencia doméstica o el abuso hacia los animales, la tolerancia religiosa y anti-bullying y sobrevivientes de cánceres. Para eso el púrpura, que tiene muchos significados, no solamente es la violencia para las víctimas de violencia doméstica. Ok, gracias, Dana. Bueno, amigos, haciendo énfasis en lo que acaba de compartir Liz, la señora Medina y Dana, una cosa también importante que debemos considerar es lo que hemos venido hablando, que es la prevención. Todo esto se puede prevenir, y recuerden que al principio lo puse entre la parte material y la parte espiritual, y ahora viene algo todavía más interesante de esto. Ya sabemos que esto se crea porque nosotros como hijos vemos lo que nuestros padres nos modelan, se crea ese mal hábito y obviamente vienen las consecuencias. Ahora, la violencia es algo que se vive en cierta etapa de nuestras vidas. Todos estamos expuestos a pasar por esa situación. Entonces, por eso debemos de tener muy claro que no hay nadie mejor que nos pueda ayudar que nosotros mismos. Y entonces vamos a mandar unos saluditos y entonces vamos a hacer el cierre del tema del día de hoy. Vamos a brindar algunos números telefónicos. Vamos a ver, Dana, quiénes son las personas que nos están sintonizando. ¿Algún comentario, sugerencia? Claro que sí. Bueno, los saludos, ya tenemos a nuestra Liz que nos está sintonizando, Silvia Campos, saludos desde cabina de mucho éxito, Rigoberto Román, Miriam Chess, y Miriam nos dice gracias por su noble causa, bendiciones a todos ustedes. Igual nuestra querida Miriam, por ahora creo que son las únicas que tengo por aquí, pero sé que más gente nos va a sintonizar y nos va a seguir mirando. También tenemos a Eugenia Silverio, María Magdalena, saludos, sé que está trabajando en su libro también y ella nos apoya en contra la violencia doméstica. Paul Telenchana, no sé dónde es, pero saludos y gracias por sintonizarnos. Bueno, gracias, Dana, gracias por esos detalles. Entonces, una cosa que les quiero agregar es que cada experiencia de violencia intrafamiliar o doméstica siempre es diferente. No se repiten.
siguen diferentes patrones, pero en sí van enfocados a una cosa que es agredir a una persona de la modalidad que sea, pero no hay una experiencia que se repita de la misma manera. Ya Liz nos habló que de sus anteriores relaciones, en qué relación vino a tener ese tipo de violencia psicológica o emocional. Así que amigos, la experiencia se vive diferente y ya estamos llegando a la parte final. Nos quedan todavía unos minutitos. Entonces aquí vamos a hacer el cierre del tema brevemente, siendo muy claros en que la violencia es algo que se vive diariamente. Hay muchas muertes en todo el mundo, muchas, a causa de ello, por el silencio de las personas que no hicieron nada. Que el silencio sabemos que proviene del miedo, la inseguridad, porque no hicieron nada o porque no hicieron lo que Liz estaba diciendo, no buscaron ayuda. Así que para las personas que necesitan ayuda y que nos están mirando y que tienen miedo, y para las personas que quieren prevenir, es bueno que tomen nota de los números que Dana nos va a dar. Adelante, Dana. Claro que sí, tenemos la línea de violencia doméstica nacional, que es el 1-800-799-7233. También el sitio web es, yo creo que eso lo vamos a poner en pantalla más adelante. Y también tenemos la otra línea de ayuda nacional gratuita, que es the woman ID, es 1-800-341-900. So, esos son los números que tenemos y por ahora son esos. Algunos otros libros también que podemos compartir para que lean y saquen algunas experiencias de ello, que es como Yo soy Malala, una joven que no he leído su libro, pero he escuchado muy buenos reviews de ella. Y también tenemos Flor del Desierto, de la modelo y escritora Samali Waris Jerry. En ella nos narra sus vivencias personales, entre ellas el ser víctima de la mutilación genital femenina. Eso es en África, creo. Entonces hay muchos otros libros, quizás el tiempo no nos alcance, como Las mujeres que aman demasiado, la obra de Robin Norwood, y bestseller mundial, trata de ayudar a las mujeres a entender que el amor que tengan por sus parejas no puede justificarse el maltrato hacia ellas. Es un libro que ya por el título y lo poco que nos da a conocer ahí, es algo que tienen que tenerlo y aprender mucho de ellos, romper el silencio. Y bueno, el tema en sí es muy amplio, demasiado, el tiempo es demasiado corto para explicar poco a poco. Y bueno, espero que de esto algunas de tanto hombres como mujeres hayan escuchado esto, y si no, pues el programa lo pueden volver a escuchar, y pues que rompan el silencio, ya sea si tienen alguna vergüenza ante la sociedad por el que dirán, créanme que no son ni los primeros ni los últimos en que han sufrido algún tipo de violencia, y recuerden que la violencia se mide. So, ya quizás en otro en otro espacio, en otra transmisión, vamos a hablar más acerca de qué niveles tiene la violencia y cómo se están iniciando. Claro que sí. Bueno, amigos, ya estamos al tiempo final. Voy a tomarme unos minutitos más aquí a nuestro técnico para mencionar algo, lo que dice Dana. Creo que el sinónimo de rompe el silencio pudiera ser, para las personas que están pasando por esto que han pasado, no es solamente romper el silencio, amigos, es empezar a respetarte y amarte. El día que te empieces a amar y respetarte, entonces las cosas van a cambiar. Y lo digo con mucho énfasis, ya que me dedico a eso, he estudiado a muchísima gente por varios años y he descubierto que la falta de amor y respeto propio es la causa primordial de todo esto. Así que eso lo escribo también en los libros, y en el de amor propio está. Un libro que también Dana se le olvidó mencionar es El rompecabezas, la anatomía del maltratador. En ese libro, Lorente Acosta examina los rasgos psicológicos y perfiles del hombre agresor, destacando el hecho de que no es posible establecer un perfil único. Como se los dije, cada experiencia es diferente y cada agresor o agresora es totalmente diferente, obviamente, porque somos seres humanos. Así que vamos a pasar a los anuncios para las personas que están interesadas en acompañarnos el sábado 3 de noviembre al seminario de la memoria, cómo funciona y cómo mejorarla.
se estará dictando aquí en las instalaciones de Say Latin America de 10 a 1 de la tarde en el 138 de la 39 Street en Union City, Nueva Jersey. El código postal es 07087. La inversión es de $69 y llámenos al número telefónico que aparece en pantalla y al 917-870-0233. Y tenemos las dos próximas giras en Chicago y California. ¿Cuáles son las fechas, Ana? Creo que sí, es en Chicago es del 7 al 10 de marzo del 2019 y en California es del 11 al 18 de marzo. Así que si algunas de las personas por ahí que nos están escuchando están interesados en publicar algo, pues no duden en contactarnos. Me pueden contactar al 347-206-0550 y también al número de la editorial que estaría apareciendo en pantalla o en todas las redes sociales. Perfecto, Dana, muchísimas gracias. Y para las personas interesadas en dar a conocer su historia, romper el silencio, contar su vida, sus experiencias para ayudar a otros, comuníquese con nosotros a través de la editorial. Estamos enfocados en ayudar primordialmente a todos aquellos soñadores y soñadoras que quieren contar su historia a la humanidad y dejar un legado. Poesía, libros para niños, o sea, cuentos, libros de autoayuda, de negocios, de ventas, todo eso engloba en lo que nosotros hacemos como editorial en Estados Unidos y en México. Así que amigos, ya lo saben, contáctense al 917-870-0233 y pues estaremos apoyándolos y dándoles el soporte que necesitan. Y pues muchísimas gracias, María Medina, esperamos tenerla en otro programa aquí con nosotros, compartiendo su maravilloso Palacio de Cristal, que es un poemario que vamos a dejar que ella nos lo explique después. Hoy vino como invitada especial. Y pues también, Dana, gracias por estar con nosotros en este programa y compartir ese bello tema que tú traes, porque es un tema que hay que estudiar, amigos, y hay que prepararnos, porque todo tiene una razón de ser, todo. Entonces, hay algo que aprender. Y para las personas que me están mirando también, voy a dirigirme más enfocado en ellos. Si usted ya vivió, está viviendo o es un agresor, solamente considere esto. Todos tenemos una madre, tenemos una hermana, una hija, una nieta, una bisnieta. Y no nos gustaría que le hicieran eso, ¿verdad? Que la trataran de esa manera. Entonces despertemos conciencia de lo que somos. Por favor, venimos a este mundo a dar amor y a recibir amor, pero lo que nosotros damos vuelve incrementado en su totalidad, y no lo digo solo por una generación, eso vuelve por muchas generaciones. Entonces pongamos muchísima atención a eso. Muchas gracias por acompañarnos a este su programa Reingeniería Mental. Les doy las gracias a nuestras invitadas especiales, a las personas que nos están asistiendo en producción y a cada uno de ustedes que forma parte de este programa también viéndonos, sintonizándonos, escuchándonos y dándonos sus comentarios. Síganos en todas las redes sociales todos los martes de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos, y en nuestro sitio web www.alejandrocaguirre.com. Muchísimas gracias.